A lo largo de la vida me he enfrentado a muchos retos. Ahora tengo por delante uno de los más difíciles. Yo vengo buscando a Nebrija. Nebrija fue una persona muy atrevida para su tiempo, con un gran olfato, tenía un punto temerario. Ha visto un modo distinto de ver las cosas. Hace 500 años que se murió y estamos aquí dándole vueltas. Pero es que Nebrija fue un revolucionario, no solo en la gramática, en muchas de sus otras obras. No se arredró ante las amenazas que pudo tener alrededor. Nebrija era mucho Nebrija.